para menores de 21 años, por favor, advertencia, no lo pueden usar. Voy a usar también alcohol. Alcohol es para cuando ya tengamos todo y le damos una mano de pintura. Vamos a darle una lijada, o cuando vamos a estar lijando esto, esto es un buen material para disolver todo el polvo y se disuelve de volada, es muy rápido. Es un buen material. Y luego vamos a usar un clear coat para la pintura. Esto va a ser al final de la pintura. En este caso voy a usar dos potes de pintura. Voy a usar este tipo de material. Y la lija, voy a usar una 400. Por acá tenía una más gruesa. Una 180. Pueden usar para quitarlo, para empezar, que pueden usar como una 100, porque una 80 es muy rústica y puede rayar, y para quitarlo es muy difícil. Entonces yo en este caso voy a usar una 180 para que no quede muy rasposo, no tengo que trabajarle mucho, y luego voy a darle una 400 y luego de ahí vamos a seguir okay guys, vamos a empezar. Por favor, como les digo, para usar este material, por favor, tienen que usar guantes, mascarillas y, si es posible, usar lentes. Este material es muy canceroso y no pueden tocarlo a la hora que esté fresco porque les pica la mano, es como un tipo ácido. Por favor, tomen su máxima precaución. Ahorita voy a proceder a quitar este y ahorita le seguimos. Ok, ahorita voy a proceder a quitar estos clips que tienen acá. Nomás lo que necesitamos es un desarmadora punta plana. Y lo que vamos a hacer es quitarlo para arriba. Gruesito de acá para que no se hagan daño sus manos y también puedan sacarlo fácil, está un poquito reseco, pero no más. Bueno, nomás tienen que hacerle palanca así y ya traten de hacerle presión un poquito para arriba, ahí está. Traten de ponerlo en un lugar seguro, no perderlo, porque pierden, al rato van a estar batallando. A quitar esto y acá tengamos todo sacado para arriba. Nomás tenemos que hacer un poquito de palanca con esto. Que no pierdan esto, pueden volverlo a meterlo acá y ya al último cuando lo van a instalar otra vez de vuelta, ya nomás lo ponen otra vez de vuelta presionado para abajo. De todo modo les voy a enseñar cómo se hace, pero yo para no perder los pins los voy a poner acá de vuelta y lo voy a poner en un lugar donde no se me atropelle mucho. Ahorita voy a proceder a quitar esto. Como ven, nomás tiene tornillos acá, aquí tiene uno de plástico, seguro de plástico, acá tiene uno, aquí otro de plástico. Y es todo lo que tiene. Entonces yo con estos dados vamos a buscar el número 10. Sí, es un 10, una matraca. Vamos a proceder aquí. We'll be right back.
aplicarlo un poco sobre la superficie donde quieren, traten de ponerlo donde no se vaya a notar mucho y en caso que no les funcione muy bien. Y así ven si les funciona muy bien, pues ya la aplican a todos. Si no les funciona, pues traten de investigar otro tipo de material, un poquito mejor. ¿Ok? Ahí tengo. ¿Lo ven? Con su máxima protección, precaución, perdón. Antes de usar cualquier material, por favor lean las instrucciones. La había leído y dice que lo podemos empezar a trabajar después de 15 minutos, 20 minutos. Dice start working in 20 minutes. Empieza a trabajar en 20 minutos. Así que lo vamos a dejar durante 20 minutos y ya lo podemos trabajar. Anteriormente, por favor, trabajen con mucha precaución con este tipo de materiales, ya que es muy dañino para la salud. Así que está trabajando muy rápido. Con hambre y con respeto voy a cantar el corrido, está dedicado a un valiente, es suelto y muy decidido, es serio y muy reservado, como el chiqui conocido. Voy a proceder a aplicarlo todo y el metal también. En la sierra de Aburia, lugar que no vio nacer, rincón se llama el ranchito, donde no vieron crecer, y dan permiso primero, si lo quieren conocer. Por culpa del contrabando, cayó en terrible emboscada, varios hombres bien armados le marcaron la parada, armas de grueso calibre. De repente se escuchaba y puras higueras de Abuya, mi compa Chiqui y Fierro, compa Ruso, vámonos pa'l Salado, Sinaloa. Ánimo, compa Pollo, compa Rey, jálese a parientes. Chiqui quedó mal herido y por muerto lo dejaron, a su carro gran marquís, las balas atravesaban, hay un tiro en Arizona. Empezaré por contarte que agarraron a Vicente, se lo fue el M grande, ahorita no está sonriente, anda muy encabronado, el gobierno lo ha tentado. A otro hijo de un señor en Cargumán lo conoces, lo mataron a traición porque en la empresa hubo roces, el cartel se dividió y la guerra comenzó. La entrevista que dio el Mayo y lo que Fox publicó, de los más ricos el Chapo ahora se posicionó, eso y muchas otras cosas que luego te cuento yo. No se me agüite mi clica, muy pronto nos miraremos, de respaldo tiene al Phoenix, aquí afuera esperaremos, soy el rocker de los Anthrax, mi amistad fuera y adentro. Los Anthrax agradecen.
sacamos. Con mi rocker de los Anthrax, mis saludos más sinceros. Hay que darle para adelante, el presente es lo primero. Hay que cumplir esas metas que en prisión no se pudieron. Y ahora ya nos vamos quitando, pero en la parte donde va a tener segunda mano, ustedes lo pueden ver de batalla. Cuando le pongo segunda mano, pues tiene que tocar la segunda mano. Como vemos, así nos tiene que quedar el trabajo después que ponemos el removedor. Como pueden ver allí, apenas voy quitándole. Pero sí, sí queda bien chingón. Entonces lo que tienen que hacer es, como les había enseñado, aplicar el removedor. Y luego tienen que dejarlo como durante unos 20 minutos, 15 minutos. Bueno, yo estoy dando menos porque ahorita descubrí que lo puedo trabajar en menos tiempo. Simplemente lo aplican. Todos los partos donde quieran aplicar. También encontré otro truco más efectivo. Cuando ya lo tengamos así, digamos como las partes más gruesas, como acá, se pueden pasar con la espatulita y rascarle un poquito, ¿eh? Y ya cuando lo pasen eso, pueden aplicarle un poco de W40. Yo le puse un poco de W40 y con un trapito limpio o que esté bien, lo remueven y es bien fácil. Miren cómo va a quedar ahorita. Ahí se puede ver que ya casi queda trabajando bien. El mejor equipo de investigación paranormal, paciente. Y nomás le dan una mojadita bien con el W40 y queda bien chingón. Y yo no sabía ese truco, ahorita apenas lo acabo de descubrir. Y así es bien fácil, nomás le dan con las partes más gruesas de la pintura con la espátula. Ya cuando lo ven que quede como este pedazo así todo medio borroso, le pasan con un W40 o con thinner, se me hace que trabaja también. Entonces ya cuando tienen eso, se lo trae de volada. Nomás le agarran y le dan una media pasadita con el W40 y lo pasan recogiendo con el trapito y se lo trae y queda bien chingón y ya listo. Ya después ya de ustedes depende si lo quieran más limpiecito con otro material, con un pulidor o lo que sea, para sacarle más brillo, pero como ven, va quedando bien chingón. El Willow sigue ordenando, sus hermanos apoyando, es el mismo soy el club, nunca lo han dejado abajo, tiene miedo al asunto, y siguen remontando. El éxito sigue sonando, y nosotros entregando, ya se la sabe cebada, para nosotros no es descanso.
encapuchados siempre de andar, pero cada uno tiene su llevada y tácticas propias para atacar. Cuando el palillo les tira la orden, la lumbre se enciende y no hay quien las sofoque. Dicen que el diablo los mira y se esconde, la muerte en sus manos, traen estos señores. Así ha quedado el resultado que hemos podido obtener el día de hoy. Es algo de trabajo, todavía me faltaron algunos detalles, pero es gusto de cada quien. Y, es el resultado que pudimos obtener el día de hoy. Estaba. Que tengo la luz cerrado puesto, pues es que no me puedo tomar muy bien. Pero... Así es como nos ha quedado el día de hoy. Ahí quedó la Cheyenne lista. Entonces mi recomendación es tener paciencia. Y queremos que el trabajo quede bien hecho. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y si se logran grandes resultados. Espero que les haya gustado este video. No se olviden darle like si les gusta. Y dejar sus comentarios. Ya que... no somos muy profesionales en esto, somos hobbies. Así es como nos ha quedado el trabajo el día de hoy.